días, buenos días a todos y buenas tardes, si ese fuera el caso, y bienvenidos a la tercer webinar de OpenEd. Hoy quisiera comenzar recordándoles que para obtener su certificado necesitan participar en al menos 8 de los 10 webinars y responder las preguntas que se ponen en la sección del chat durante la presentación. Y tenemos también una pregunta recurrente. Si pueden responder las preguntas y ven las presentaciones también. También es importante compartir que todas las presentaciones, así como las preguntas para obtener el certificado, se comparten en la página de los eventos. Voy a compartir mi pantalla por un momento para mostrarles cómo acceder a la página web y encontrar las presentaciones y los formatos para responder las preguntas. Aquí ahora voy a la página de WUN y aquí debo seleccionar Schedule. Y aquí pueden encontrar todos los webinars anteriores. Por ejemplo, aquí tenemos el primero de educación abierta e inclusiva. Hay que dar clic al círculo con la flecha. De esta manera podrán encontrar las presentaciones tanto en español como en inglés, los webinars, si quieren verlos nuevamente o por primera vez. Y también finalmente pueden encontrar el formato para responder las preguntas y de esta manera pueden ponerse al corriente todavía y también ver los webinars anteriores para obtener el certificado. El día de hoy tenemos a la profesora Joan Catherine Weber con una maestría en Library Science y un doctorado en educación. Ella es del Consejo en Canadá y aquí también en educación y también es catedrática en la Universidad de Alberta en educación en Edmonton, Alberta, Canadá. La profesora Weber es investigadora. Voy a dejar de compartir mi pantalla, perdón. Ella es investigadora en esta educación bilingüe, también con lenguaje de señas y hablado en estas áreas de interés, incluyendo artes, lenguaje, literatura, también multimodal, también visual y pedagogía intercultural. Ha diseñado y creado e-books también para aquellos estudiantes con sordera y dificultad auditiva. Es un placer tenerla ella aquí con nosotros, con estas consideraciones actuales para aquellos alumnos o estudiantes con sordera o dificultad auditiva. Bienvenida, profesora. Muchas gracias a todos y agradezco esta oportunidad de presentar. Es un honor y estoy emocionada en cuanto al día de hoy. Y solo quiero comenzar diciendo que no soy la única trabajando en esta presentación. Hay un equipo y un esfuerzo en equipo de esta manera. Por eso quiero dar reconocimiento al Dr. Michael Skyer de National Technical Institute en Rochester. Y también quiero dar reconocimiento a Michelle Braley de Privately Publishing en la Universidad de Alberta, que son parte del equipo que ha estado respaldándome y dando todo el apoyo para esta experiencia. Y estoy tan emocionada de estar aquí sabiendo de que muchos de ustedes de todo el mundo podrán recibir esta información y verán que tengo esta forma de presentación es diferente a lo mejor a lo que están acostumbrados. El uso del texto es muy limitado, de las imágenes también es más prominente. Entonces, ustedes mismos verán parte de lo que buscamos al hacer e-books para los niños con sordera o dificultad auditiva. Ahora estamos viendo esto. Veremos un amplio rango. Muchas gracias durante la presentación. Esta presentación hablará de la creación de e-books. Hay muchas consideraciones al abordar la ayuda para los alumnos con sordera y dificultad auditiva. Para comenzar, necesitamos ver el marco de trabajo que se usa para crear e-books para estos alumnos. Esta presentación
discutirá algo para ver sus necesidades, no todo, sino ver cómo se puede ver aquí en estos alumnos. Hay una gran lista de consideración analizando esto, podemos seleccionar. Hay que estar viendo el marco de trabajo y crear uno nuevo. Para comenzar, necesitamos ver el marco de trabajo utilizado en los cinco lentes. Creo que se están empalmando los audios. Perdón, hay problemas técnicos. Es aquí una presentación pregrabada. Están tratando de solucionar los problemas técnicos ya que se están empalmando los audios. Vamos a comenzarlo nuevamente. No sé qué hacer porque no está funcionando, dice la doctora. Quiero disculparme. Estoy un poco perdida aquí. Sí estaba funcionando. Yo creo que hay que regresarlo. Aquí esperamos que es importante que las personas con sordera estén involucradas en el proceso. Los intérpretes también pueden hacer traducciones. Cada intérprete, lengua de señas. Esta presentación hablará de la creación de los e-books. Hay muchas consideraciones al tratar de abordar las necesidades de los alumnos con sordera y dificultad auditiva. En este marco de trabajo usado para la creación de ebooks para los alumnos con sordera. Mientras a algunos marcos de trabajo les ayuda, no todos lo hacen. Analizando lo que hay disponible, podemos seleccionar cada situación que necesita cada alumno y crear un nuevo marco de trabajo. Los cinco lentes que exploraremos son el diseño universal, principios del aprendizaje multimodal, también los responsables, los niveles de accesibilidad y los recursos de educación abierta, OER. Al seleccionar los elementos apropiados para cada modelo, podemos hacer un nuevo marco de trabajo, el apropiado para los alumnos con sordera. Vamos a comenzar viendo el diseño universal para los estudiantes con sordera. La teoría del diseño universal se originó en la Universidad Estatal de Carolina del Norte en 1991. Este centro promovía principios del diseño universal y la accesibilidad
para todas las personas, ya sea que estuvieran en el ambiente para hacerlo o para manufacturar productos. Y también la filosofía de este centro era amplia, enfocándose en las necesidades específicas para las personas con discapacidades, pero también para abordar las necesidades de todos. Hoy en día, la mayoría de nosotros piensa que el diseño universal es solo para dar accesibilidad a las personas con discapacidad. Un principio primordial del diseño universal es abordar las necesidades de un número más amplio. Cualquier adaptación en el diseño es para servir a un grupo no necesariamente para el de otro. La comunidad de sordos se juntó para considerar cuidadosamente cómo el diseño de materiales educativos sería accesible para los alumnos con sordera. Una tarea que hizo la comunidad fue crear un checklist de accesibilidad específico donde hubiera elementos compatibles con las necesidades de estos alumnos con sordera y dificultad auditiva. Este centro nacional y los resultados que tuvieron en el Centro Nacional de Sordera desarrollaron lineamientos para aulas. Sin embargo, no se ha hecho nada al respecto en cuanto a los e-books. El centro enfatiza que UDL debe enfocarse también en las fortalezas innatas de los alumnos con sordera, capitalizando los procesos auditivos y visuales. Este ambiente de aprendizaje para dar opciones de aprendizaje a través de varios sentidos enfatiza también las opciones visuales. También en las opciones del lenguaje debe ser parte de este entorno, incluyendo lengua de señas. Ese Centro Nacional de Sordera dice que este diseño debe incluir opciones para la autoexpresión, incluyendo las señas, la escritura y también hablando. De igual manera, hay opciones para la comprensión a través del aprendizaje multimodal, usando varios sentidos como la visión, el oído, el tacto, el movimiento. Los lineamientos del diseño universal a veces son problemáticos para los alumnos con sordera. Vamos a explorar esto a mayor detalle. El problema principal con el diseño universal actual se relaciona con los portales biosociales. Esos portales biosociales los pueden ligar con las interacciones con otros. Y ver dónde está este diseño universal. Está mayormente centrado en el audio, donde tienen la habilidad de escuchar para dominar la vida, nuestra comunicación, el uso de nuestro lenguaje y el proceso de aprendizaje. Pensamos que eso va conectado con las experiencias físicas y el lenguaje. Los portales biosociales centrados en el audio empieza cuando somos jóvenes. Y se empieza a desarrollar el lenguaje verbal y todo el mundo se centra en el audio. El mundo asume que todo el mundo puede escuchar. Por eso tenemos la evidencia en los radios, en los anuncios, en lugares públicos, los anuncios, la música en nuestro ambiente. Todo el mundo está diseñado para aquellos que pueden escuchar. Ahí es en donde
algunos de los principios del diseño universal están dominando en ese lenguaje auditivo, verbal, en los enfoques, mostrando cómo se da la información. Por lo contrario, el centrarse en lo visual está en estas partes visuales para procesar, no en escuchar. Ahí es en donde entra la lengua de señas, porque es un lenguaje visual. La UNICEF ha desarrollado prototipos que quieren incorporar distintos portales y da ejemplos del diseño de aprendizaje para incluir específicamente la escucha, la visión, el tacto, el movimiento y la interacción, desarrollando el ebook accesible. Y también podemos ver aquí uno de los ejemplos de los prototipos de la UNICEF. Tiene texto, también tiene un canal de audio, imágenes para entender y también traducciones en lengua de señas en la esquina superior, inferior. Todo esto para poder apoyar en la lección. Ahora, prestemos la atención al aprendizaje multimodal. El aprendizaje multimodal es también este marco de trabajo que quiero explorar para ver qué es lo que puede ofrecernos con respecto a los nuevos marcos de trabajo que se están creando. El aprendizaje multimodal es otro enfoque que podemos incorporar en este diseño de ebooks. Vamos a explorar exactamente lo que esto involucra. Es la comprensión que lleva el apoyo para mejorar la escritura, la vista, lo espacial, el tacto, los movimientos, lo auditivo y los elementos orales, cada uno de ellos. El principio detrás de este enfoque es incorporar lo más que se pueda en el proceso de aprendizaje. El aprendizaje multimodal aprovecha distintos medios, tales como lo escrito, el uso de la computadora, las señas usando una cámara y el video. Para hablar se usan grabaciones de audio. El aprendizaje multimodal usa distintos medios que mejora el aprendizaje. El aprendizaje multimodal tiene que ver con traer significado en la vida cotidiana, donde siempre estamos interpretando lo que está sucediendo alrededor nuestro. Y para poder incorporar las palabras que lo que alguien hace, el punto de algún texto que leemos, el tema de una película, siempre estamos en el proceso de traer significado en todo nuestro entorno y lo hacemos con la representación de el habla, textos, video, lengua de señas o señas y obviamente también el traer el significado a través de la comunicación. Por eso el aprendizaje multimodal es tan complejo, lleva varias capas, hay muchas cosas que están sucediendo a la vez. Con tantas opciones para considerar en el aprendizaje multimodal, ¿qué debemos incluir en el diseño de un ebook? El diseño debe ser estratégico, conectado lógicamente, no solamente poner video, imágenes y texto para o hacerlo lo más visual posible, pero se requiere pensar muy bien para estructurar el contenido, para dar apoyo al aprendizaje. El aprendizaje digital multimodal ahora recibe más atención por parte de los investigadores.
Y en particular, con el Crapín y Corpetes, que tienen estos investigaciones fascinantes en este aprendizaje digital multimodal para los alumnos con sordera, y también diseñan requerimientos como diccionarios en lengua de señas, muy buenas investigaciones y funciones, videos de muy buena calidad y el texto también. Ponen el contenido en la pantalla con imágenes y eso se debe considerar cuidadosamente. Debe haber un flujo en el diseño que dé apoyo a la comprensión en el aprendizaje multimodal. Ahora, lo que nos podemos llevar es lo siguiente, que este diseño lleva la meta de dar apoyo al aprendizaje visual en esta parte de la presentación. Estaremos hablando del diseño de los e-books, también con la estética para la sordera. ¿Qué es eso de la estética? Bueno, son varios enfoques para el diseño de estructural que está acomodado para las necesidades de las personas con sordera y dificultad auditiva. Hay documentación que impacta significativamente el aprendizaje. Y luego también aquí queremos crear ese diseño así, para que la experiencia de aprendizaje pueda disfrutarse y mejorarse, que haya una hermosura en la enseñanza, en esta estética de la sordera. Cuando se incrementa la estética en la creación de libros, e-books, también incrementamos el acceso al material. Entonces van de la mano los dos aspectos. Hay varios aspectos en la estética de la sordera. El primero que quiero mencionar es estos modos de lenguaje. Hay distintos modos de lenguajes y para este propósito estaremos hablando de tres modos: en la lengua de señas, el verbal y el escrito. La diversidad de modos de lenguaje que se usan en el e-book deben reflejar la diversidad de modos de lenguaje que se usa en la población con sordera y problemas auditivos. La lengua de señas y el lenguaje escrito deben representarse de manera equivalente, con varios aspectos de igualdad para considerar. Por ejemplo, el espacio en la pantalla debe ser igual para cada modo, que no abunde más uno que el otro. Número dos, el contenido debe ser conceptual. El video de lengua de señas debe estar incluido en el texto. Al ir avanzando el video, todo se puede ver simultáneamente y el de lengua de señas no debe ser en un link por separado, obligando al usuario a tener que voltearse. Los videos deben tener un espacio grande para que las personas pueden ver el rostro del intérprete de lengua de señas y también las señas. También la persona debe ver claramente el movimiento de las manos, las expresiones faciales, el movimiento corporal y también el cambio de ángulo en hombros. Todos estos elementos tienen significado en la lengua de señas que se puede ir actuando según sea necesario. Los intérpretes de lengua de señas deben ser fluidos. Y la lengua de señas que se usa en la comunidad de estudiantes también. El diseño del ebook tiene otros elementos a considerar que tiene que ver con la estética de la sordera, pero que trae complejidad. Por ejemplo, se necesita una estética clara, limpia, visualmente hablando. La pantalla no debe estar muy llena, porque si la llenas de tanto, es ruido, entre menos sea, es mejor. Solo algunos elementos clave.
como lo ven aquí en la pantalla, están las señas, una imagen y una palabra, y ya. Si llenáramos la pantalla de tantos elementos, sería una distracción para el estudiante y el mensaje se estaría perdiendo. Hay varias herramientas con las que pueden jugar para crear y mejorar el diseño. Por ejemplo, el color, las formas, el diseño, la fuente, los espacios, el tamaño y muchos más. Algunos de esos elementos se pueden usar con el texto, otros con imágenes, como algunas apps, gráficos. Hay tantas opciones disponibles en cuanto a imágenes. Cuando se usan el texto, es importante usar párrafos breves y la línea no tiene que cubrir toda la pantalla. Debe ser cada línea de unas 10 palabras. Es una buena idea. Es buena idea usar lenguaje sencillo y no usar tanto lenguaje avanzado. Y la escritura debe ser clara, precisa. La navegación para llegar a donde quieres estar es también un requisito de diseño importante. Voy a usar el término de encontrar el camino, o sea, que la gente pueda decidir qué camino tomar para llegar a donde quieren ir. Encontrar bien el uso de iconos a los cuales darle clic. Incluye también modalidad de lengua de señas con algunas imágenes con las señas a las que le puedan dar clic. Elementos visuales como estos también deben ir con el texto. La función de la navegación debe incorporar también aspectos para ayudar al alumno con vocabulario. El contenido del glosario se debe dar en lenguaje escrito y lengua de señas. El glosario y las palabras clave deben tener funciones para apoyar los dos idiomas o lenguajes. La interactividad es importante en la educación para los alumnos con sordera en general. Es tan crítico como en el diseño también. El diseño visual para esta interactividad puede impactar significativamente la experiencia de los alumnos y hay muchas opciones para escoger. Vamos a empezar con el video. El video debe tener imágenes a las cuales darle clic y palabras clave que puedan tener vínculo con el contenido suplementario y que pueden ser definiciones de vocabulario, ejemplos adicionales del tema o también señas para el concepto. Ese tipo de interactividad extiende el aprendizaje. Acuérdate que en la pantalla la presentación de señas y texto deben ser iguales. Sin embargo, el estudiante debe escoger algún idioma o ir de uno al otro. En cuanto a las opciones de modalidad, si usaras varios videos o libros o dentro del libro, entonces esperarías que la gente sepa cómo generar contenido y publicaciones o responder a otros. Las amenazas en esa interacción es fácil, debe ser fácil de encontrar. Si la tecnología permite tener publicaciones en video, entonces también debes tener el apoyo de texto necesario para ebook, edición de video y usar un software de gráficos. Hasta ahora he hablado de las funciones de diseño del ebook.
Ahora vamos a ver específicamente el diseño del contenido. Es crítico que la diversidad de la comunidad de sordera representada en el ebook o el contenido del ebook, si los miembros con sordera en la comunidad tienen distintos trasfondos, distintas identidades, eso se debe reflejar en el contenido del ebook y también en los videos. La representación de la gran diversidad, la diversidad cultural, la diversidad también en discapacidades y también una diversidad de edades y raciales. El contenido debe ir también acomodado para estimular y promover la adquisición del lenguaje, al aprendizaje del lenguaje y también los aspectos bilingües. Pasemos de la estética de sordera y vamos a ver otro marco de trabajo. Ahora quiero explorar los niveles de la accesibilidad. Recuerden que cualquier niño con sordera o en algún ambiente sin exposición a algún lenguaje, calidad de lenguaje, ya sea hablado o en señas, en esos casos hay que hacer, si quieres hacer materiales, tenerlos accesibles es algo más complejo. El niño sordo tratará de escuchar lo que se pueda en lo que hay en su entorno y tratará de sacar la lógica haciendo algunos patrones porque hay tantas brechas que el cerebro no desarrolla un sistema porque le falta ahí un desarrollo del lenguaje, tiene un déficit y no puede descifrar la gramática, el vocabulario, los conceptos que se están comunicando. Y trata de sacar la lógica de las piezas sin un fundamento de todo lo que se le está dando. Y con el tiempo, entonces eso se va a quedar permanente. Algunos creadores de ebooks creen que si incluyen traducción en lengua de señas y la accesibilidad, mejora la accesibilidad de los aprendizajes con sorderas. Ahora sabemos que muchos niños con sordera no tienen mucho lenguaje, entienden el diseño, el texto, más allá de sus habilidades. Los investigadores revelan que hay tres niveles de accesibilidad para las personas con sordera. El primer nivel de accesibilidad se relaciona con el sistema de gestión de aprendizaje o el curso. Este nivel va con el uso del hardware y también con funciones como los títulos, imágenes, videos y otros materiales generados o creados para la lección. En este nivel, el enfoque es cómo el alumno interactúa con el material y ver estos sistemas. El nivel 1 requiere la estabilidad de Internet, porque si no, no tendrán la accesibilidad del nivel 1. Los medios hablados y con señas deben tener subtítulos, los videos se deben traducir, la presentación debe tener un diseño limpio en la pantalla, la navegación y las funciones de búsqueda son también parte del acceso en el nivel 1. El nivel 2 se enfoca con la interactividad entre el alumno y el contenido. El diseño de la lección tiene componentes para que el estudiante pueda interactuar y responder los materiales, por ejemplo, el contestar preguntas, llenar una prueba, contestarla, tener un icono, iniciar un video y mover las gráficas en la pantalla para ejercicios de relacionar columnas. La accesibilidad de nivel 2 se relaciona con la presentación del contenido y los ejemplos incluyen archivos PDF, documentos,
También las presentaciones visuales, imágenes, el texto con lenguaje sencillo y las actividades interactivas. Para desarrollar la accesibilidad de nivel 3 es algo muy complejo. El enfoque de este nivel es desarrollar habilidades de lenguaje y comunicación. El contenido escrito en la lección debe incluir todo lo que lleva el aprendiz y los retos del lenguaje que pudieran tener. El lenguaje de señas debe ser el lenguaje primordial en la instrucción. Muchos materiales en línea no están diseñados para alumnos con sordera. El materiales de e-learning incluyen superficie como videos o dan algún transcripto del contenido audiovisual. Y esto pareciera ser accesible, pero con frecuencia no cubre las necesidades de los alumnos con sordera. El contenido traducido a lengua de señas está restringido al marco de la cámara. Si yo quiero apuntar algo a la distancia, entonces ellos no podrán ver por los límites en el ángulo de la cámara. Si estoy apuntando hacia el cielo, a un árbol, ellos no lo van a saber porque no lo pueden ver. Y si estoy sentado, no sabes si estoy en un sofá, en una silla o en el suelo, porque eso queda abajo del cuadro. Es importante entender que ese espacio visual requiere todo lo que se deba ver a cuadro. La mayoría de creación de ebooks no incorporan esas referencias visuales. Los alumnos con sordera se benefician con esa retroalimentación inmediata. Si no entendieron o si van en la dirección equivocada, necesitan la corrección rápida para regresar al camino correcto. Y dar corrección o retroalimentación puede causar pérdida de tiempo o confusión. El contenido debe incluir varios materiales, múltiples materiales visuales como diagramas, mapas conceptuales, gráficas, representación visual que pueda reforzar los conceptos. Los ebooks están diseñados para cubrir contenido específico para los alumnos con sordera y este contenido se debe traducir a lengua de señas. Y más allá, el ebook debe tener también glosarios en lengua de señas para el vocabulario que se enseña. Las definiciones y conceptos deben estar disponibles en lenguaje de señas también. Los alumnos con sordera necesitan más tiempo para procesar la información, especialmente con esta información que se pueda dar. Si es batallan para leer, necesitarán más tiempo y apoyo. También necesitan oportunidades para interactuar con sus pares, tanto los que escuchan y los que no escuchan. Para resumir las definiciones de los tres niveles de accesibilidad, el nivel 1 trata con el curso y el sistema de gestión de aprendizaje. El nivel 2 les dice en dónde el diseño del aprendizaje tiene la interfaz con el alumno. El nivel 3 incluye también el desarrollo del lenguaje y comunicación. Este nivel da apoyo a la adquisición del lenguaje. Ahora vamos a hablar del último marco que va a contribuir al nuevo marco que estamos construyendo. Vamos a explorar los recursos de la educación abierta. Vamos a empezar a ver la relación entre las prácticas de educación abierta
y los recursos de la educación abierta o recursos educativos abiertos. Hay cinco principios para las prácticas de la educación abierta. El primero y el principio fundamental es la colaboración de compartir información. La colaboración y compartir y dar esa creatividad de valor agregado para producir estos recursos. Conectan los principios y tiene que ver con iniciar y mantener la conexión con la comunidad y la red para que el aprendizaje y los recursos de enseñanza y práctica se compartan y entonces poder satisfacer las necesidades de los alumnos. El objetivo de las prácticas de educación abierta es hacer crecer el conocimiento colectivo y los recursos para ampliar el acceso a la educación abierta. Y también estas prácticas deben incluir críticas y análisis para ver la eficiencia de los recursos y las prácticas o lo que les pudiera faltar, que eso se puede identificar y hacer las mejoras necesarias. Eso nos puede llevar a esos hallazgos sorpresivos y a la innovación que no se había visto anteriormente. Un problema con las prácticas actuales de la educación abierta es que no siempre consideran la adquisición del lenguaje multilingüe y a veces no usan señas o algún lenguaje en esas prácticas. La educación abierta activa y las traducciones de lengua de señas a veces llevan conflicto. Y hay que considerar los medios de los idiomas, tanto el oral, que usa textos y se centra en el audio, y el de lengua de señas usa videos, porque ese es como nuestro papel. Los recursos se deben traducir, pero ¿cómo decidimos quién está calificado para traducirlos? Las traducciones van en direcciones, tanto en diseño, no impreso. ¿Quién está calificado para hacer esto? Otro aspecto a considerar es cómo se va a pagar el trabajo de traducción. Esos gastos de traducción son adicionales al costo del ebook original. Otro aspecto a considerar es cuánto de la educación abierta se puede traducir, porque eso requiere mucho tiempo y tiempo de estudio. Al hacer un ebook traducido requiere de equipo de alta calidad y los recursos humanos para editar. Es un gran compromiso. Hay otro aspecto a considerar aquí. ¿Quién está calificado para evaluar la calidad de la traducción? ¿Quién tiene el poder de traducir que la traducción es lo suficientemente buena? Aquí es importante que las personas con sordera estén involucrados en el proceso. Los intérpretes están involucrados en hacer la traducción y tienen las habilidades para hacer el trabajo. La comunidad confía en ellos, tienen el poder para saber si la traducción es buena. Son puntos importantes que no se deben olvidar. La UNICEF ha sido un gran líder produciendo recursos que promuevan los libros digitales o e-books. La UNICEF ha identificado varios actores en el mundo en la creación de los e-books. Primero, el ministro de Educación en el país tiene el poder de hacer políticas para hacer el desarrollo de los libros. Las editoriales tienen la plataforma para tener el acceso de los contenidos para los maestros, llevando a estos maestros
la gente de tecnología da el apoyo a todos estos sistemas y deciden cuál es el software necesario. Los maestros deben leer los materiales, diseñar y planear las lecciones y enseñar el material. Los alumnos también participan como el usuario final del ebook. Las organizaciones no gubernamentales tienen evaluadores para ver la eficiencia del libro, del ebook. Y finalmente, la UNICEF ofrece ayuda técnica y apoyo a los gobiernos para la implementación. Quisiera elogiar estos esfuerzos para la educación abierta. Y para terminar mi presentación, quisiera agregar tres recursos para esto en la educación abierta, en los recursos de educación abierta. El primero, estos recursos humanos con sordera, esas personas elegantes y fluidas, los creadores de e-books, deben tener también ayuda de las personas con sordera. Número dos, los recursos lingüísticos, la lengua de señas y la investigación lingüística. Esos recursos se pueden usar para dar el apoyo a la traducción, a la adquisición del lenguaje y está disponible. Y por último, necesitamos grupos de participantes para dar el apoyo en el desarrollo y creación de e-books. Ahora, ¿a dónde vamos con todo esto? Quiero presentar un nuevo marco de trabajo para los recursos de educación abierta y las prácticas de educación abierta. Un marco de trabajo que incorpore los principios del diseño universal, la estética de sordera y todos los niveles de accesibilidad y el aprendizaje multimodal. La investigación futura debe considerar las siguientes preguntas. Una evaluación de este marco de trabajo diseñando el prototipo de un ebook. ¿Y qué pasos se deben dar para traducir este conocimiento para otros países? ¿Qué aspectos del prototipo funcionan o no funcionan para los alumnos con sordera en otros países? Hay que investigar la capacitación necesaria y la infraestructura necesaria para dar apoyo a los e-books usando este marco de trabajo. Y finalmente, necesitamos investigar qué tipo de repositorio de recursos de educación abierta va a abordar las necesidades de los usuarios. Muchas gracias. Aquí presento un link para una muestra de un e-book. Les invito a que lo revisen. Es parte de esta presentación y esto les va a dar mucha más información. Sugiero que lo revisen. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias, profesora Weber. Y yo creo que esto ha sido una experiencia enriquecedora y entendemos. Disculpen, se nos está empalmando el audio. Estamos teniendo empalme de audio, disculpen. Ahora quiero compartir con usted que tenemos muchos comentarios e invitamos a la audiencia a hacer preguntas mientras esperamos. Hay un problema, hay un video que se está empalmando, si lo pueden detener. Mientras esperamos, quiero hacer algunos comentarios.
Muy bien, ya se solucionó. Hay muchos comentarios, muchos mensajes de felicitación, pero estamos esperando algunas preguntas y espero que la audiencia haga muchas preguntas. Mientras esperamos, hay un comentario que dice que hay un código de enseñar con innovación educativa 4.0 y dice la innovación, la disrupción y la inclusión en una presentación o conferencia. Y también Mustafa, el profesor Mustafa de Egipto, dice, qué presentación tan maravillosa y de mucha ayuda para la información. Gracias. Israel Hueses dice, qué interesante lo que se ha dicho. Tenemos otro comentario de Rita García y ella dice, tener educación inclusiva es importante para actuar. Yo actualmente tengo un alumno con sordera y trataré de aplicar lo que he aprendido hoy. Gracias por ese comentario. Danis Cruz dice, excelente propuesta que nos deja una gran lección y un gran reto para trabajar en estos aspectos y enseñanza. Y también hay una pregunta que de Denis Cruz que dice, ¿qué recomendación metodológica nos podría dar cuando el lenguaje de señas local no está enriquecido con el vocabulario para implementar los proyectos de ebooks en lengua de señas? Muy bien, en términos de esa pregunta, no estoy segura cómo estén evaluando que esa lengua de señas no está enriquecida con vocabulario, pero sí, a veces no puede tener el mismo nivel de vocabulario técnico como en el oral. Pero lo que hacemos es trabajar con lingüistas. Hay lingüistas también para las personas con sordera que hacen investigación mundial en distintas regiones y países. Entonces, pudieran tener investigación o diccionarios u otros recursos disponibles que ustedes pueden revisar. Primero, sugeriría que revisen con su universidad local e investigadores de la universidad y del área. Y si pueden, hagan conexiones con la comunidad de gente con sordera de su comunidad, de su área, para poder investigar más. Muchas gracias, profesora. Hay otra pregunta de Danis Cruz y dice, ¿cuál es su opinión del modelo educativo y qué en que las personas que escuchan y las que tienen sordera no deben coexistir? Ese es un reto, porque es cierto, la gente con sordera tiene la tendencia a estar junta siempre. ¿Por qué? Porque comparten el mismo lenguaje y mucha gente que habla en español en un entorno donde hablan inglés, también se quedan juntos, ese es el punto. La comunicación, el lenguaje, entonces, mi opinión es que necesitan asociarse con la comunidad de sordos, asumiendo que están escuchando. Y hay que darle valor a la lengua de señas y dar apoyo a la educación de esos niños con lengua de señas. Todos necesitamos hacer las dos cosas. Hablar lo más que se pueda, si es posible, pero también aprender la forma escrita del lenguaje hablado. Pero también hay que respetar la lengua de señas. Y para Estados Unidos, el inglés es el lenguaje primordial, el oral, pero la lengua de señas americana es el primordial. Y hay otras lenguas de señas, pero el punto es trabajar juntos entre las dos comunidades sin que una domine a la otra o que una domine a la comunidad de sordos. Muchas gracias, profesora. Hay otro comentario que dice, y es de la profesora Enedina Carmona. ¿Podría compartir algunas sugerencias para crear ebooks
para las personas con problemas auditivos. Estoy interesada en ese desarrollo y gracias por anticipado. Bien, la otra semana estaré hablando de eso y de un enfoque en particular a los ebooks es a través de la plataforma Pressbooks. Y he estado muy impresionada con lo que puedo hacer con ello y ahora está abierto y disponible a través de cualquier biblioteca o universidad o institución. Entonces, Pressbooks es lo que yo recomendaría, los libros impresos. No es perfecto, pero sí, está muy cercano. Entonces, es muy fácil de usar. Y hay otras plataformas, pero no estoy tan familiarizada con ella como lo tengo con Pressbooks. Y estaré hablando de ello la próxima semana. Muchas gracias. Angélica Martínez pregunta, ¿cuántos lenguajes de señas hay en español e inglés? ¿Sería posible crear uno que los unifique a todos? Muy bien. Desde mi perspectiva, obviamente hay más de un, asumo que hay más de un tipo de lengua de señas en México y en los países de habla hispana. Pero, ¿por qué quisieran unificarlos? ¿Quieren unificar su idioma al de inglés? Entonces, la respuesta rápida es que no sé cuántos, pero habrá distintos lenguajes de señas en distintas regiones y comunidades. Muchas gracias. María Eugenia Pérez Duarte dice, si una plataforma especial requiere, ¿quién lleva ese tipo de ebooks? ¿Qué plataforma usa para crear los ebooks? Es parecido a otra pregunta. Yo uso Pressbooks. Y cuando vas a esa liga, verás que se puede organizar y es muy amigable con el video también de usar. Y la edición es sencilla. Y pueden usar distintos softwares para la edición, pero la plataforma funciona bien con Pressbooks. Gracias nuevamente. Y también dice, si hay alguna plataforma especial requerida para poder tener este tipo de libros electrónicos. Ah, perdón, creo que es la misma pregunta, dice. Tal vez pudiera agregar un poco más. Muchas bibliotecas universitarias tienen Pressbooks. Y entonces está ahí como parte de los servicios editoriales. Y deben estar gratuitos y no debes pagar nada. No tienen que incluir esos gastos. Y lo que hay que hacer es unirse a la comunidad de Pressbooks y de ahí pueden empezar a crear y a publicar ebooks. Y como decía, hablaré más de esto la próxima semana, pero Pressbooks es ampliamente disponible y debe ser gratuito. Creo que esta es la última pregunta de Jaime Enrique Cortés. ¿Qué recomendaciones daría para aquellos que trabajan como maestros y alumnos en plataformas de e-learning? Así como Moodle, tal como Moodle. Estoy familiarizada con Moodle y lo usamos aquí también en Canadá y está bien. La única situación a considerar es que hablo de hacer ebooks. Es un campo distinto, distinto al Moodle. Moodle va relacionado al trabajo y diseño de curso, pero Pressbooks está en medio, por así decirlo. O sea, tienen el curso en Moodle y Pressbooks tiene algunas funciones parecidas. Las dos están en Internet y tienen también el curso, pero en Moodle pueden incluir algunas funciones en las cuales se presenta. Espero haber contestado tu pregunta.
Espero que sí. Y ha sido muy interesante. Quiero darle las gracias por mostrarnos nuevas opciones y nuevas necesidades de aprendizaje. Por favor, ¿hay algo más que quisiera decir para terminar esta presentación y conferencia? Sí, quisiera decir gracias al doctor Montoya, doctora Montoya, que me ayudó a estar aquí, y agradecer al doctor Michael Skyer por involucrarse en este proyecto y a otro colaborador con el que he trabajado de Trinidad y Tobago. Y quiero crear estas relaciones y estamos tratando de asegurarnos de que tengamos estas opciones de lengua de señas para todas las comunidades y queremos tener un verdadero equipo fuerte, con buenos mecanismos que den apoyo a su trabajo y a nuestro trabajo mundialmente. Esa es la meta. Muchas gracias por escuchar mi presentación y gracias a los organizadores también. Muchas gracias. Espero verla la próxima semana. Gracias. Gracias por su participación.